Hey, antes de mirar este video, para que sepan, tenemos un nuevo show, se llama Hashtag Ask Ulises, donde mi papá, Ulises Balanzategui, va a contestar sus preguntas. Así que si tienen preguntas acerca de la salud mental, física, relaciones, etc., pueden hacer sus preguntas en social media usando el hashtag Ask Ulises y mi papá va a contestarlas. También pueden mandarnos un email a askulises@.com y también vamos a contestarlas haciendo algunos videos. Gracias. Okay, entonces entremos a la clase de hoy día, número 2, la fisiología. Vamos a hablar de esto. La fisiología incluye, digamos, todo lo que constituye la parte física de nuestro cuerpo, desde el átomo, que es parte de la estructura en la membrana de una célula, que, órganos, etc. Entonces, en todos estos procesos de orden fisiológico, integración y coordinación de actividades ocurre a través de mecanismos que son microscópicos. Hay un alto nivel de inteligencia, 50 trillones a 70 trillones de células. Todas estas células tienen algo en común. Todas quieren sobrevivir y todas al mismo tiempo entienden la necesidad de mantener el organismo en sobrevivencia. Lo que significa esto a manera microscópica es que cada célula tiene información que incluye mantener el organismo en salud, aun cuando cueste la vida de la célula. Entonces, si una célula se enferma, lo que inmediatamente va a hacer es prender mecanismos de reparación para asegurarse que ningún tipo de actividades químicas ocurran que puedan afectar las células vecinas y como consecuencia a todo el organismo. Este tipo de actividades y mecanismos son los que permiten que haya salud. Y hay dentro de estos aspectos que mecanismos metabólicos, hormonales, mecanismos inmunológicos, todo lo cual permite la sobrevivencia, la reparación. Mecanismos de reparación existen en el cuerpo. Y estos mecanismos se activarán en el momento que hay la influencia de algún tipo de químico que pueda potencialmente alterar el ambiente microscópico. Entonces, dentro de nuestra fisiología hay procesos que son también básicos. Son celulares, que hay integración y también coordinación de actividad. Entonces, entre algunos procesos básicos incluye la necesidad de ciertos nutrientes que permitan la utilización de estos químicos para la creación de proteínas y otros químicos que sostienen vida y salud. Integración y comunicación y coordinación de procesos internos son vitales. Entonces, ninguna de estas células funciona aisladamente. Un buen ejemplo para nosotros y una buena lección que hay es la manera como nuestro cuerpo funciona. En la clase anterior hablamos en cuanto a integración con nosotros y la conexión, integración de información, la historia de nuestros pensamientos, nuestros sueños, nuestros errores. Todos estos se integran para formar globalmente redes neurales, pero al mismo tiempo existe información que lleva al individuo a reintegrarse, aun cuando haya una variedad de condiciones, digamos, en las que el individuo se haya puesto. En las células también existen mecanismos similares, que a un nivel, digamos, fisiológico. Entonces hay, dentro de la introducción de la fisiología, hay que entender que hay interacciones moleculares para sostener todos estos mecanismos de integración. Aun cuando está separado en grupos, hay diferentes regiones y tipos de células, hay una variedad de genes que se activan para sostener la creación de ciertas moléculas en unas áreas o para que sus músculos se muevan o usted pueda crear memoria de la información del mundo exterior o producir lágrimas o producir insulina. Sin embargo, aun cuando hay grupos especializados de tejidos y células, hay al mismo tiempo integración. Entonces, y es fabuloso esto porque nos da una idea, digamos, del alto nivel de inteligencia que hay en este cuerpo.
usted mientras está sentado allí, que al mismo tiempo su cerebro produce una serie de químicos y sus páncreas y los músculos suyos y los huesos, los tejidos en los intestinos, digamos, pero esta separación es nada más con el propósito de crear químicos y productos que mantienen unificación. Entonces, en nuestras vidas es algo similar. Mi esposa es una entidad, yo soy otra. Somos separados, pero la integración individual en cada uno de nosotros permite una integración y unificación. Entonces, este es el trabajo de las células. Esto es la mejor lección que hay para nosotros. También hay un borde. Cada célula tiene una membrana. Es decir, hay la piel de la célula en la membrana. Y esta membrana tiene también sus dinámicas. Y hay químicos especializados ahí que permiten comunicación. Saber qué está pasando afuera, ¿no? En qué está circulando por la sangre. Y estos químicos permiten la entrada de ciertas cosas que son buenas, que la célula va a utilizar, pero también permite comunicación y permite la salida de cosas que no sirven. Entonces, en la membrana hay puertas. La célula protege, que protege lo que hay adentro. Porque aquí adentro hay información. En el núcleo, en la célula, hay genes. Genes que tienen que ser protegidos para asegurarse que estos genes solamente se prendan lo que tienen que prenderse. Entonces la protección de la célula y los límites son esenciales. Entonces en la parte externa hay una serie de antenas, son como antenas, ¿okay? Son hechas de químicos, de carbohidratos. También hay proteínas aquí. Estas proteínas sirven como medios de comunicación y como medio de protección. Entonces nuestra vida también tiene límites. Y hay cosas que proteger adentro del corazón. Así igual las células protegen la información en los genes. Y lo hace a través de la membrana. Internamente hay ciertos mecanismos que tienen que ser protegidos. Si por ejemplo hubiera aquí un problema interno, la célula va a proteger eso aquí adentro para que esto adentro dañado no salga acá afuera. Entonces mecanismos en la membrana ocurren que cierran portales para evitar que estos químicos viajen hacia afuera. Entonces, esta es, como dije, es una de las mejores lecciones, nuestra propia fisiología, en la manera, digamos, como integración, protección e inclusive protección de los límites. Entonces, igualmente, las cosas malas que yo tengo, mis pecados, mis transgresiones son mías, mis sentimientos son míos. La reparación de esto ocurre internamente. Si hubiera algo dañado aquí, entonces se prenden mecanismos que inician la reparación y comunicación al mismo tiempo, permitiendo que cosas buenas que vengan de células vecinas o de células que están a distancias lleguen aquí y ayuden en el proceso de reparación.